Más de 560 años lleva el libro impreso como la herramienta para que el mundo tenga acceso a todo el saber humano. El siguiente paso, luego del que dio Gutenberg en la Edad Media, ya fue dado. El streaming literario es una nueva forma de contar historias que tradicionalmente se narran a través de papel impreso, y hoy se hace con moderna forma de audiolibro, la cual da acceso a novelas, cuentos y todos los géneros literarios. Estos se escuchan en voz de sus autores o de actores de doblaje. Entre las bondades que ofrece esta modalidad para acercarse a las obras literarias, científicas y de otras áreas del conocimiento humano, se encuentra el precio accesible, el fácil traslado de cientos de libros en un dispositivo móvil y el aprovechamiento del tiempo libre o muerto que se genera en el traslado de un sitio a otro. Los audiolibros se adaptan a las necesidades del lector que, más allá de leer en papel y en formato digital, complementa sus lecturas escuchando libros. Al mismo tiempo, la modernidad ha creado plataformas que ofrecen miles de títulos, clásicos y nuevos, de los autores ancestrales y emergentes, facilitando que millones de personas en el mundo lean, sin imprenta ni libros. Con información de Juan Carlos Castellanos, Notimex.